y presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Combatientes del 26 de julio de 1953. Del ejército rebelde, la lucha clandestina y las gloriosas misiones internacionalistas. Familiares de los caídos. Holguineras y holguineros. Compatriotas, pudiéramos empezar haciendo una pregunta por pura curiosidad personal. Ustedes saben que yo soy de aquí. Y tengo el derecho. Y por lo tanto tengo el derecho de curiosear en el sentido de saber si es posible a qué comprovinciano se le ocurrió ponernos el sol aquí detrás. Que a mí no me molesta, pero estoy seguro que ninguno de ustedes me puede ver. Verán si acaso una sombra. Ese señor. Por tales motivos, en esta conmemoración del 56 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, será una intervención muy breve. Atendiendo a las altas temperaturas que han caracterizado nuestro verano en este año, aunque comenzamos más temprano que lo habitual, a las 7 horas, y sabiendo que desde las 6 de la mañana ya se encontraban aquí todos ustedes, que la mayoría vino a pie desde sus respectivas viviendas y que anoche, como pude ver brevemente por la televisión, estuvieron justamente celebrando este aniversario. Y además, el sol ese que no se sabe quién se lo puso frente a ustedes. Por tales motivos seré breve, repito. Y en los próximos días, muy próximos, tendremos importantes reuniones que servirán de escenario más propicios para extenderse a fondo en cuestiones complejas. La primera será del Consejo de Ministros pasado mañana, dedicada a analizar el segundo ajuste de los gastos previstos en el plan de este año a causa de los efectos de la crisis económica mundial en nuestra economía. En particular, la reducción significativa de los ingresos provenientes de las exportaciones y las restricciones adicionales para acceder a fuentes de financiamiento externo. Como ustedes conocen, durante 11 días estuve recorriendo varios países del África amiga y
participar como presidente hasta muy recientemente del movimiento de países no alineados y hacer la entrega de la misma al presidente de Egipto. El tiempo que dispongo es muy poco y apretado por estas reuniones e importantes temas que les estoy informando. Al día siguiente de este Consejo de Ministros, el 29 de julio, celebraremos el séptimo pleno del Comité Central del Partido, en el cual durante un día entero, según el programa y la agenda u orden del día a discutir, profundizaremos en asuntos vitales relacionados con la situación nacional e internacional. Y además, por último, el 1 de agosto está convocada la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ocasión en la que, entre otras cuestiones, será sometido a debate el proyecto de ley de la Contraloría General de la República, órgano que contribuirá a elevar la exigencia en el cumplimiento de la legislación vigente y en materia de control por todas las estructuras de dirección del país.